Ya estoy grabando. A ver. Para comenzar. Lo estoy grabando porque, como saben, señores, mi main, uno de mis main es este Rengar. Y creo yo que, ¡ay! A esto creo que voy a poder deletear porque cada rato voy a tener la Q. Y está King, güey, está King. Ya, te cagaste. ¡Ah! Aléjate. Okay. Pinche gente, güey. Pinche gente, atácale acá, güey. También se va a base, yo también voy a base. ¿Quién también se va a base? ¿Pero por qué? Si tiene vida. Bueno, yo sí necesito base. Y de nuevo, paja ya. O sea, yo ahorita con. Es que lo malo, no sé si es mi máquina, es el server. No sé qué es, pero está lento, o sea. Tú juegas y lo notas súper lag. O sea, yo meto el teclado. O sea, yo tecleo las habilidades. Y no te juro, ¿ah? Que las tengo después de 3, 4 segundos. O sea, recontra lag. Y como que no entiendo el porqué, o sea. Al internet me va bien, escucho no, normal, YouTube y todo. Por eso he cancelado todo. O sea, no quiero ver ahorita YouTube ni nada. Y. Y es por eso que no quiero este. No quiero abrir, o sea, no lo quiero abrir. Por eso. O sea, no quiero abrir YouTube, o sea, siento que se me va a lagear. Espérate que él tenga ulti y me va a deletear. Chefe, tú. Perdón. Esto me voy para abajo. Esto. Para acá. Y me cargo al support. Me cargo al support. No, no me cargo al support, no me cargo a nadie. Que hay que me cargar el super. Pero vamos por esto. ¿Qué habrá pensado que le está haciendo cambio? Acá no me ves, perro. Acá no me ves. Que avánzale, wey, avánzale, wey. ¡Ah! Dale, perro, entrale. Estoy farmeando ella. Ya me quedo acá. Está que tenga el 6.
6. Que sea 6 y nos va a meter menú ulti, se vaya, se queda, no salía, no salía. Y acá, esto, espero, no, me voy. A ver, ¿dónde? Bueno, sigo en top, sigo en top, sigo en top. Ya, no hay otro. Quitarte el level 5, quiero hasta el level 6 para ir a todas las líneas. Mira, ok, esa habilidad la lancé hace 5 segundos. Dale, dale, rápido, rápido para. Pa. No, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy. Pero ¿para qué que agarre el blue? O sea, no entiendo. Corre, 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 corre. Ay, qué suerte que había dado sus 6. Me olvidé de comprar. Bueno. Está haciendo pista muy bonita, muy bonita. Más bonito. Entonces un gatito muy bonito, muy bonito, muy bonito. ¿Dos? ¿En serio? ¿Va a poner dos? ¿En serio? Mira, papá, es el lag. Es el lag. No, voy a deletear, voy a deletearlo. Voy a deletearlo, No era necesario ni. ni llegar. Te juro que hice. Q. No, perdón. EQ ya no estaba. Llevamos ahí que esto tenga mejorado. Ah, pero ¿por qué? O sea. ¿Te jodiste? Ya, te apuesto que. Que por fiera llega, llega fiera, llega fiera. Que se ve esta hueá, weón. Yo ahora voy por ti. Coño, coño. No, 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 no. ¡Oh! Pero mira, que no puedo comprar. No, uff. Oh, qué triste. Ah, oh, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ya sé.
Y ahora sí, ya nadie aguanta. Por favor, no te mueras, por favor, no te mueras, por favor, no te mueras. Bueno, no se murió. Vamos a romper torre y tenemos que ganar. Vaya, vaya usted ya, vaya ya. Y con lag, y con lag. Y ahora sí. Y con lag, gringo. Sí, ya. Se venga, perro. Ya. No, no, ¿por qué eres así? ¿Por qué? ¿Por qué eres así? Huevo, ah, huevo, me compro esto, ya está ya. Me compro eso, ya está, no hay problema. No tiene permiso de salir. Coño. No, 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 no. Me asusté. Vamos, vamos a ayudar, vamos a ayudar, vamos a ayudar. Soy un puto cardíaco. Carto esto. Calla. Compro esto y esto y esto. Vengo por acá. Lo voy a ayudar. Antes de minuto 3, un poquito. No, pero ahí está muerto. No sé si estaba vivo. ¡Epa! Por favor. Joder, tío, no llego. ¿Qué creía que llega, no?
Y ya, bueno, esa es la partida. Yo sabía que con Rengar iba a deletear. O sea, Rengar en Urf está recontra roto. Aparte que no soy, no es mi main puro, pero lo he maneado que 2 o 3 meses creo para una semi competencia internacional que llegué a entrar a un equipo ya en el 2015, si no mal recuerdo. Y pues lo jugaba muy bien a Rengar, y era quien me ayudaba, quien me llevó a llegar a plata, con eso te digo. O sea, no, miento, era level 28, o sea, yo estaba jugando normales y jugaba bien. Y la cosa es que nos habían emparejado con gente de elo alto, pues que eran Challenger, no, perdón, Challenger no, eran platinos. En ese tiempo era bronce, plata, oro, diamante, ya, con gente de diamante y platino, pues si yo era level 28 y como que la gente como que sorprendida, pues, ¿no? Y le estaba dando de a palos, pues en ese tiempo yo llevaba Rengar top. Y la gente como que sorprendida porque le estaba dando de a hijo, y me dijeron, ¿tú eres Smurf? ¿Esto, o tienes otras cuentas? Y era mi primera cuenta, incluso ni siquiera es esta, es la otra. Y me decían, tú haces ¿tú tienes otras cuentas? ¿Has jugado profesionalmente? ¿Vas a ser mi profesional? Y yo les dije, no, pues no, pues no, ¿no? Y en eso, los patas agarran y me llaman. Y me meten a un torneo. Y el torneo estaba siendo transmitido por Twitch. Y yo como que, wow, no jodas, en serio. O sea, ni siquiera, o sea, tú veías el elo de las otras personas. Y eran, platinos, diamantes. Con el equipo que competimos, ¿no? Y le estaba dando de a palos, o sea, era. Me acuerdo que estaba yo, Rengar, contra un Maokai, o sea, un tanque. Y todos decían, ¿qué? ¿Cómo que Rengar le va a ganar a un Maokai? O sea, no, güey, eso no sabe. Y el pata que me había recomendado, sacó pecho por mí, o sea, dijo, no, 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 déjalo, déjalo, él sabe lo que hace. Y yo, como que, güey, no jodas, o sea, es un platino, o sea, no me acuerdo suelo ya, pero era platino, no eran oros, ni siquiera eran oro, eran platinos y diamantes. Y yo como que, wow, no sé, no la hago, no la hago, sí la hago, no sé, no sé, no sé, no sé. Y dicho y hecho, la hice, o sea, le gané la línea y después me entró un lag, pues, o sea, antes acá en Perú no era tan buena la línea, pues, y en eso, habían ratos que te habían lagazos y así le estaba dando, pero hubo un rato donde se desconectó totalmente el internet, o sea, no se quería conectar, no quería venir, y en esos tiempos era el internet inalámbrico, era bueno, un USB prácticamente, que tú lo conectabas a tu computadora y pues ya tenías internet inalámbrico, supuestamente que te daban algo de 8 GB de full y alta velocidad, Movistar de miércoles. Esa partida la llevo a perder y nada, pues, o sea, jugué en esos tiempos, jugaba más que ahora incluso. Era un ludópata, pues, ¿no? Jugaba todos los días, todo el día, todo el santo día prácticamente, se podría decir, ¿no? Sí, me podía dejar. Pero como está con la universidad, jugaba. O sea, llegaba a la universidad a eso de las 12 a 1 de la madrugada, sí, porque a veces me quedaba entrenando allá. Y el viaje, pues, era un carro, o sea, era pobre, pues, ¿no? Y quería ahorrar también. Y me tomaba un carro, las 50, los que estuvieron en Perú la conocen. En esos tiempos pasaba por la Venezuela. Bueno, sigue pasando por la Venezuela y llegaba hasta la entrada de Santa María, ahora se va por la central. Ya, pues, ¿no? Y ese carro, o sea, habían carros que eran chanteros. O sea, se quedaban en un paradero y no se movían hasta llenar. Y, o sea, yo me venía durmiendo ya. Yo venía, me jateaba y despertaba hasta en el mismo lugar, me volvía a jatear. Y yo, eso que yo cuando duermo, lo mínimo que puedo dormir es 1 hora. No, si estoy recontra cansado, para levantarme bien, o media hora, no, si es algo normal, no, si me he amanecido, duermo media hora, me levanto y estoy como si nada. Bueno, entonces yo me dormía, me levantaba y me veía en el mismo lugar. Me volvía a dormir, miraba y estaba en otro lugar. Me volvía a dormir y estaba en el último lugar donde me había despertado. Y así, o sea, y era como que espantoso. Llegaba a las 12 o 1, me ponía a jugar hasta que llegué mi viejo, pues. Porque como mi viejo con mi vieja estaban peleados. Bueno, aún sí, no tenía llave, pues, mi viejo, ¿no? Y mi viejo venía a las 2 de la mañana, 1 de la mañana, 1:30, y tenía que abrir la puerta, pues, ¿no? Y ya, pues, le abría la puerta, terminaba de jugar, me gritaba hasta la mierda. Ni siquiera me decía gracias.
No me gritaba, me decía, vago de mierda, que te pones a jugar, que yo estoy estudiando. Por parte tenía razón, pero por parte no. Y ya, pues, ¿no? Y ahí fue donde yo así llegué, ¿no? Y después ya dejé de ir a clases por problemas familiares, salud, otros problemas personales y nada, me dediqué a jugar y pues ya ven, o sea, yo con Warwick y con Rengar y antes con Jin Sao, ahora no lo domino muy bien, o sea, no sé qué le han hecho. O sea, trato de dominar, o creo que el team que me toca, no lo sabe jugar, o sea, o no saben apoyar a un Jin Sao. Yo me lanzo lo loco porque lo armo off tank. O sea, de daño y tanque, que va a aguantar al menos unos cuantos segundos. Y la gente de mi equipo no entra, se demora. Y es donde a mí me matan. Y eso que doy tiempo todavía con el ulti de Jin Sao. Por eso ahora no soy ahora main de Jin Sao. Ya lo he dejado de jugar. Rengar también lo he dejado de jugar, pero aún me acuerdo de cómo se juega. Warwick también. Con Warwick llegué a hasta ahora uno. Estaba en promo, me faltaban dos partidas. Terminé una partida y faltaba una partida para hacer este diamante. Sí, diamante o platino. Diamante. Y en eso se acabó la temporada. Se acabó la temporada y me quedé en oro 1. Y ya, pues lo máximo que llegué fue a oro 1, pues. Con Warwick, ¿eh? Con Warwick, porque jugaba con Nocturne, con Jin Sao. Y con Rengar, ¿no? A veces, porque era muy en Kencle y como que jugar el mismo campeón como que me aburría. No sé qué me pasaba en esos tiempos, pues, ¿no? O sea, ahora ya sé, ¿no? Agarro un campeón, lo domino bien y hasta llegar hasta retador, si es posible. Pero no, pues, o sea, ahora recién aprendí en esos tiempos, no. Buscaba una partida con Vi, otra partida con Jin Sao, otra partida con Warwick, otra partida con Nocturne, otra partida. Qué sé yo, a ver, ¿con quién más jugaba? Ah, con Ashe. Otra partida con Darius. Nunca he podido jugar bien con Darius. Soy un total espanto y bruto. Y me dicen ese campeón más fácil. Yo digo, no, brother, ¿sabes qué? Yo no puedo. Rengar, digo, Warwick es el campeón más fácil y que te ayuda a subir de él. O sea, a mí me dejaron en platino 4, del cual bajé hasta bronce 5. Ok, bronce 5 y de bronce 5 escalé hasta oro 1 solamente con Warwick y ahí es donde ya pues lo volví mi main y hasta ahora ni un, no, una vez sí en el, pero era un Smurf pues. Era en, si no mal recuerdo, estaba en plata, en escalando en plata. Y yo estaba con mi Warwick, ¿no? Y dije, ah, creo que fue unas normales, no me acuerdo. Sí, fueron normales y yo o sea, decía, ¿no? Me halagaba yo solo. Soy el mejor Warwick porque hasta esa fecha ni un Warwick me había ganado. Yo decía, soy el mejor Warwick. Nadie me gana. Y en eso aparece otro Warwick, ¿no? Del equipo contrario. Y agarra y saca solamente una bota. Rey arruinado. Y yo no me acuerdo qué tenía. O sea, él tenía jungla. No, era top. Era un Warwick top. Yo era Warwick jungla. Y yo voy, pues, ¿no? A educarlo porque ya había tumbado una torre. Y como diciendo, no, a ponerle el pare, ¿no? Hasta acá nomás, que estoy yo para defender esto. Y voy, y no sé qué cosas hace. En esos tiempos yo lanzaba las habilidades, o sea, todas, para matarlo al toque. Y el pata guardaba, retrocedía, se movía, ¿no? Y yo era del que clic y dejaba siguiendo y metía las habilidades. No, iría en línea recta y todo eso. Así que me ganó, o sea, me ganó y me quedé como que tonto. De ahí me superé y pues bueno, de ahí nunca había perdido. Ahí ya pues difícil, era bien difícil que pierda con una partida con Warwick. Después me recuerdo, para salir de plata, para llegar a oro, la primera vez que iba a llegar a oro, porque ustedes saben, pues Rita en esos tiempos, cuando tú estabas en la promo y era la última partida para que clasifiques a oro. Te ponía con la gente más manca que podía haber, o sea, con AFKs, mancos y todo, y para que no subas. Y en eso yo agarré y yo digo, pues no. En ese día yo digo, a la mierda, yo voy jungla y punto. Y el pata dice, no, que yo te gané, yo voy jungla. No, a la mierda. Me pongo un smite. En esos tiempos era, o sea, por orden de llegada, tú escogías por orden de llegada. Si el primero decía top, el primero era top. Si el primero que entraba era jungla. Jungla iba. Y
Ya, pues el pata agarra y dice jungla. Y yo le digo, no, perdónenme, discúlpenme, pero ya estoy harto, porque todos los que querían jungla no sabían jugar. Voy a ir yo jungla y punto. Y el pata como que dijo, no, 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 que esto, que aquello, que el otro, que yo he ganado. A la mierda, autoclock. Escojo a Warwick, bloqueo. Y el pata renegando, pues no, me largo a FK. Vete, huevón, le digo, es mejor un FK que un que un Feder, pues no, un Fedea, uno que Fede y que no sepa jugar y bla 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 bla, bla. Y le meto, no, él está yendo con Bolito, ya me acuerdo. Y no me acuerdo bien quién era en mid, creo que era una Ashe en mid y un Brand, si no me recuerdo, en bot. Él estaba FK y había, y yo pues no, y había alguien más, creo que era otro FK, no me acuerdo. La cosa que los tres, solamente tres personas, estábamos haciendo el para el 5 del otro equipo. Y en eso él regresa para cagarse de risa, supongo, ¿no? Y la cosa es que el pata regresa y ve y dice que aún les ha ganado y nosotros estábamos dominando, para que veas que no hace falta. Y él comienza a farmear en top. Oye, de repente estuve mal yo ahí, pero el pata sí jugaba bien, o sea, había diferencias. Yo estaba en el level, pongámosle ya, 12, 13, 14, 15. El pata está en el 8 y les ganaba el otro equipo. O sea, sabía usar las habilidades, sabía esquivar, sabía jugar muy bien. Y ganamos esa partida. Y bueno, no le pedí disculpas, ¿no? Pero sí, sí me acuerdo de eso. Y llegué a oro, primera vez, estaba contento. Por fin había logrado oro. Y de ahí le de duro, o sea. Ah, de ahí le de duro hasta llegar a oro 1. Ahora, el año pasado hubo un torneo en Arena. Entré. Y jugué, ¿no? Yo que soy jungla puro, que siempre juego jungla, muy pocas veces he cambiado. Bueno, en este año sí he cambiado unas semanas y me he puesto top porque es que a la jungla le han bajado bastante la experiencia, ¿no? Le han bajado bastante la experiencia, le han nerfeado a la jungla y choca bastante, o sea, yo me he dado cuenta, o sea, yo decía, pero ¿por qué estoy perdiendo? Primero no me daba cuenta, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y después comencé a calcular y veía que no alcanzaba y decía, me están dando menos experiencia, o sea, ni siquiera por lógica, ni siquiera leí el parte, sino por lógica, dije, me están dando menos experiencia. Porque, o sea, hacía más campamentos, me movía bien y aún así ni así los alcanzaba. Y después me di cuenta cuando yo entro a una línea y le ayudo a pushear y es donde yo comienzo a subir más de nivel más rápido. Yo digo, ah, pero habían cambiado, habían bloqueado. Ah, ya habían nerfeado antes que el jungla cuando iba una línea no ganaba experiencia, no sé por qué y algo así. Ahora, más la jungla que le han bajado experiencia se sentía bastante, o sea, a la única línea que yo podía ir a ayudar era creo que a bot, porque están al mismo nivel. O sea, yo no soy de las personas que veo que el otro está en 8, yo estoy en 4 y voy a entrarle, o estoy en 6, no le voy a entrar. O sea, de un porrazo me borra. Aparte por la diferencia de ítems, ¿no? Y me decían, gankea, gankea. Y yo como que, no, brother, no, no voy a gankear, sigue farmeando. Y estamos con la Veneca. Hola. Hola. Ahí está, manquita. Manquita, manquita fea. Ay, si escuchas, no, manca. Te manda, weón. Bueno. ¿Estás con lag o estás normal?